Estoy muy, muy emocionado con mi hermana, emocionada. Bombonas, ya, en fin, llegamos a los deli donde se encuentran miles, miles de animales. Estoy muy, muy emocionado. Hoy va a ser un día lleno de dinámicas con mi familia, con mi hermana, con mi mamá y también como con amiga de mi mamá. Me siento muy agradecido por poder documentar este video en este lugar fantástico, hermoso. Wow. Cuánto privilegio. Aquí sí es la sala de espera que todos los que ya hicieron la reservación con anticipación. Aquí vamos a esperar un ratito y después vamos a ir explorando. Vamos a darle. Oigan, ya vamos a subir. Miren esta camioneta gigantesca. Miren, con esta bestia vamos a entrar al agua. Vamos a también pasar por donde hay como león y donde hay como cocodrilos. Y entonces estoy muy, muy emocionado. Ya están subiendo. Ya, apúrate, apúrate. Ya. Ya. ¿Emocionada? Sí. Emocionada. ¿Emocionada? Emocionada. Sí, porque ella habla portugués.짜잔. 오. 대박. 아. 어. 네, 옆에 보도 해보실 수가 옆으로 길어서 시야를 넓게 볼 수 있습니다. 안녕. 안녕. 바이. 아살라이고. 아살라이고. 야? 고모 시나다? 자, 이번에도 당근 소금으로. 야. 아. 오, 잘 먹네. 네, 감사합니다. 크게는 다시 드시면 네. 되고요. 알파카, 안녕! 기분이 어때? 너무. 자, 우리 첫 번째로는 코끼리를 소개를 해드릴 건데요. 저도 사람과 좀 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 대박. 지금 왼쪽으로 있는 두 마리의 코끼리는 아직 좀 어리다고 보시면 돼요. 오른쪽이 23살 숙녀 코끼리 하티라는 여자친구고요. 그 왼쪽 조금 크기가 좀 작죠? 11살 됐습니다. 남자 코끼리 우다라라고 합니다. 오, 잘하셨어요. 하나 더요? 네. 시 플라타노 엘레판테 꼬메. Elefante tiene como 50,000 músculos. Wow, está padrísimo. ¡No se está mirando! ¡Más plátano! ¡Más plátano! ¡Añá! 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 ¡Wow, sí! Es el león. Hay leones. Jirafas. ¡Wow, está grande! 이거를
있었나? 이불이요. 이불이요. 이 방이 너무 있어요. 뒤에 계신 분들도 하실 건가요? 네. 뒤로 같이 기다려주세요. 혜미야, 이제 전달. 나 이거 보세요. 어땠어? 아, 되게 어메이징이었어. 여기 이빨이 이렇게. 보여드릴게요. 제가 여기 막대기에 담그 꽂아드리면 입이 약간 아래쪽에 있습니다. 이렇게 아래쪽으로만 대주시면 제가 먼저 보아드릴게요. 이제 안 먹어보고 싶어야 알죠? 네, 위험합니다. 보셨어요? 아, 너무 좋았어요. 너무 좋았죠. 어, 기린도 처음 보고 기린이 머리 위에서 싹 나오는데 너무 징그러우면서도 귀여웠어요. 아니, 징그러우면서 귀여워. 여기 만약에 제 구독자들이 대부분 남미 사람인데 만약에 한국 오면 여기 꼭 와도 될 것 같지 않나요? 그렇죠? 어, 당연히 와도 되죠. 추천. 추천, 완전 추천? 응. 좋아요. 감사합니다. 네. 뭐 어땠어? 어떻게 봤어? 기린이 너무 가까이 와서 깜짝 놀랐어요. 심장이 쿵쾅쿵쾅쿵쾅. 아, 근데 기린이 아까 엄마한테 침 많이 흘린 것 같던데 괜찮으세요? 여기 장갑에도 흘리고 여기 바지에도 흘렸어요. 그래서 좀 이따가 물티슈로 닦으려고요. 혜민아 어땠어? 내 친구 기린을 봐서 너무 좋았고. 20분이었는데 너무 짧게 느껴지고 외국 친구들한테 추천하고 싶은지. 외국 친구들이랑 오면 너무 좋아할 것 같고 와서 이제 그 동물들과 이 아이 컨택을 하면서 이렇게 먹이를 주니까 되게 어린아이로 돌아간 기분이야. Oigan, miren esto, me acaban de comprar este sombrecito, pero tiene el diseño de safari y además tiene las orejas y atrás, como ustedes pueden ver, la cola está re tierno. Ah, mira esto. A ver, ¿cómo me queda?¿Me queda bien? ¿Me queda bien? ¿Qué es aquí? Sí, todo está muy tierno. Qué ternura, ¿eh? Me queda súper. Oigan, Momona, yo acabo de llegar como uno de los lugares más emblemáticos, más simbólicos de este parque de diversiones. Oigan, miren esto. Es que aquí es la escena donde salió la canción de BTS, Dynamite. Oh my god. Es que, de verdad, sin darme cuenta, encontré ese lugar. Me sentía como, ¿cómo? ¿Cómo es posible encontrar ese lugar tan así, como misterioso y místico? Pero aquí ya encontramos. Miren. Aquí, así, por favor. Aquí, ese carro, ustedes pueden ver ahí, miren, ahí, ¿sí? Ese carro, al lado de ahí, ese carro, el grupo BTS estaba bailando, ¡qué chido! Vamos. Sí, aquí miren, aquí es el coche, el vehículo donde con lo que el BTS bailó juntos. Ah, qué padre. Ese auto creo que sí. Uno de ellos creo que estaba así, como abrazando ese carro, ese vehículo. Ah, está padrísimo. Miren, aprecien. Ahora nos toca ir a entrar a la casa de fantasmas y mi mamá tiene mucho miedo. ¡Mamá! ¿Musowo? ¡Jokun! ¡Musowo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!
chicos, ya acabo de llegar a casa como 3 horas y media conduciendo desde Seúl hasta Daegu, hasta mi ciudad. Sí, vine conduciendo, ya estoy muriendo de cansancio, pero no pasa nada porque hoy me la pasé muy bien con mi mamá, con mi hermana y también con tía. Sí, muy bien, hoy fue un día más de lo que yo esperaba. Muy bien. Así que muchísimas gracias por acompañarme, por haber visto este video tan divertido, tan entretenido. Muchísimas gracias siempre. Y así también como a través de... También estoy muy agradecido con todos ustedes porque ustedes siempre dejan muy lindos comentarios y animándome que Beto, que sigas así, que sigues adelante, nunca cambies. Y ese tipo de comentarios de verdad me ayuda mucho. Así que muchísimas gracias. Ya esta noche, sí, ya son las como... ya medianoche, ya creo que me tengo que dormir. Y muchísimas gracias, aquí me despido. Cuídense mucho, no se enfermen, bye.